Hola Argentina, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar este fin de semana y estamos listos para arrancar esta semana con la mejor de las energías. Se trata de la última semana completa de marzo. Veamos cómo encararemos esta nueva jornada. Con tiempo estable para el norte y la franja central del país, hay una diferencia así. Mayor presencia de nubes a comparación del fin de semana. Y para la Patagonia las condiciones continúan. Nubosidad presente y también algo de inestabilidad y fuertes ráfagas de viento, sobre todo para Chubut y Santa Cruz. En el caso del noreste y litoral, cielo despejado. Como lo podemos observar en pantalla, las temperaturas van en repunte, el viento va a estar soplando del norte, nordeste, por lo tanto también se incrementa la humedad y no hay lluvias ni precipitaciones a la vista. Es decir, nos vamos despidiendo de este alivio que trajo el cambio de tiempo la semana pasada, porque esta situación también se plasma en la franja central, en donde las temperaturas máximas también van en repunte, alcanzando valores de hasta 30 grados. Sumado al hecho de que se va a incrementar la humedad justamente por la presencia del viento este, estamos hablando de una jornada mucho más calurosa. Por lo tanto, el alivio nos dice adiós y habría que esperar hasta nuevo aviso. La nubosidad también dice presente en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, en regiones de Buenos Aires en el extremo sur más puntualmente. Y en el caso de Cuyo, cesaron las alertas por fuertes ráfagas de viento. De hecho, ¿se acuerdan esa amplitud térmica que estábamos hablando el fin de semana? En esta jornada, en cambio, se acorta. Es decir, estamos hablando de temperaturas máximas de hasta 32 grados. Porque en los otros días anteriores, sí, cuando nos levantábamos, el ambiente estaba mucho más fresco y poco a poco la temperatura va en repunte y así continuaría hasta mediados de la semana. Ahora seguimos con el noroeste argentino, justamente porque la nubosidad cada vez se va incrementando por la presencia de este viento norte-nordeste que trae cada vez más nube, cada vez más humedad. En el caso de Jujuy y Salta, 16 la mínima, 25 la máxima, y para el resto de la región, algunos grados más, mínimas entre 18, alcanzando valores de 29 a 31 grados. Y ahora bien, vamos hacia la Patagonia, nuestra querida y hermosa Patagonia, porque en el norte va a ser mucho calor, temperaturas máximas como lo observamos, hasta 31 grados, cielo despejado, parcialmente nublado. Lo importante en esta región a tener en cuenta es que en horas de la tarde habría fuertes ráfagas de viento que alcanzarían, incluso podrían llegar a superar los 60 km por hora, sobre todo en la región de Chubut y Santa Cruz y parte de la cordillera. Sin embargo, hacia horas de la noche la intensidad de estos vientos disminuye. Te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la puedes encontrar en nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y feliz inicio de semana.